Señora, ¿cómo estamos? Bien. 11 de la noche y uno que sale a correr. No hay excusas que valgan. ¡Ah, que no tengo tiempo! Bueno, cada uno, como digo siempre, sabe sus circunstancias. Bueno, y la mía es que me he pasado todo el día currando para visto lo visto, que el viernes vuelvo a ver programa, para Gordon Sin, subiendo vídeos, tweets, contestando gente, empezando a editar el vídeo del Iron Man con Mercé. Muy atentos, ¿eh? YouTube.com/ValentinSanJuan, que en nada subiré ese pedazo de filtro de vídeo, Dios de nada, de la pra... ese vídeo. Entonces, el tema está. Mira, ahora voy a salir a correr porque no me ha quedado más tiempo. Entonces, como veis, el vídeo de hoy se llama Correr por correr y a la mierda lo demás, a no ser que lo haya cambiado. ¿A qué me refiero con a la mierda lo demás? Me refiero con al tiempo. Cada día hay mucha gente que me preguntáis: "Oye, acabo de empezar a correr". Y además lo hacéis con buena voluntad y con ganas, incluso con angustia. Fuera esa angustia. "Oye, acabo de empezar a correr y resulta que salgo y corro a 6 del kilómetro. ¿Eso es mucho?". Hombre, pues depende. Depende del tiempo que haga que corres, depende de cómo estés físicamente, depende de si te fumas 7 paquetes de tabaco y depende de si eres una persona o eres una piedra. Entonces, dicho lo cual, primero de todo, yo os diría, a los que empecéis a correr, vamos a ir por grupos, ¿eh? A los que empecéis a correr, no os obsesionéis para nada con el ritmo de carrera. A ver, si tenéis un entrenador y el entrenador os dice que corráis a tanto, pues él evidentemente os conocerá mejor que yo, con lo cual hacerle caso. Dos, si ya lleváis un tiempo corriendo, hombre, pues si lo que estáis haciendo es intentar conseguir una marca personal para una carrera, evidentemente ahí o vuestro entrenador o el entreno que llevéis marcado o la pauta que queráis hacer en función del entreno, pues evidentemente tendréis que ir marcando en función de la aplicación que llevéis en el móvil, en el reloj, del tiempo que hagáis, etcétera, pues ir marcando unas pautas. Y los que estéis entrenando para hacer locuras varias como los Ironmans, los Ultramans, etcétera, a estos no os digo nada porque seguro que tenéis tanta o seguro que mucha más experiencia que yo. A mí, en este momento de la temporada que me pilla, os voy a confesar una cosa: estoy saliendo a correr y es verdad que, a ver, todos los que me preguntéis, ¿a cuánto corres el kilómetro? Pues mira, os dejo aquí abajo mi aplicación de Strava, que es la aplicación que utilizo ahora mismo. Hay otras veces que he utilizado la de Nike, otras veces que he utilizado la que llevo en el reloj de Polar. No soy muy regular en cuanto a esto de las aplicaciones porque a veces me funciona más una y más la otra. Sí que os diré que ahora mismo, joder, que he acabado Sables, que he acabado el Coastal Challenge, que he acabado el Camino de San Juan, que he acabado el Ironman de Lanzarote donde iba a acompañar a Mercé y que aún faltan 5 o 6 meses para el Campeonato del Mundo de Ultraman en Hawái. Todavía no estoy marcándome ritmos. Seguramente a partir de ahora ya me toque ritmos. Con lo cual, lo que hago estos días es, a pesar de salir con la aplicación, bueno, porque al final sabes del circuito, cuántos kilómetros has hecho, pero hay muchos días que ni me lo llevo porque tengo el móvil descargado. Salgo, me pongo mi musiquilla. Me pongo a veces la radio, que es La Sagonora, escucho mucho La Sagonora y la competencia de Raku, que vaya cracks. Me pongo programas de humor, o me pongo podcasts, o me pongo vídeos para escuchar el audio y tal, y no me preocupo del tiempo. ¿Que corro a 4:30 al kilómetro? Perfecto. ¿Que acabo corriendo? Eso sí, siempre intento llegar a casa a cuchillo. ¡Oh! Si puedo correr a 3:40 al kilómetro, el último kilómetro, mejor que mejor, que me diréis los expertos. ¿Que está mal hecho? ¿Y a mí qué me cuentas? Ahora mismo me estoy divirtiendo así. Así que olvidaos un poco de los cronómetros, olvidaos un poco de las aplicaciones, del tiempo, de cuánto el kilómetro. Si estáis empezando a correr o si lo hacéis por disfrute, salid y dejad un poco que sea vuestro cuerpo el que os, por así decirlo, os guíe o que mientras estás corriendo que te diga: pues hoy no pillo ritmo". Pues no pasa nada. Hoy resulta que estoy saliendo y estoy corriendo a 4 kilómetros. Pues tira, hombre, tira y disfrútalo, que vas a quemar más cosas. Así que dejaos llevar un poco más. Yo me acuerdo cuando me sacaba el carnet de conducir, vaya mierda, estoy contando que no tiene nada que ver, que mi padre me decía: "No, no". Yo le decía: "¿A cuántos kilómetros por hora hay que cambiar de primera a segunda?". Y me decía: "El coche te lo pedirá". Y coño, es verdad, cuando de repente escuchabas el coche que parecía eso, una cafetera, decías: "Tengo que cambiar". También hay los que están muy sordos de oído, yo soy de estos, que soy medio sordo, medio disléxico, medio diftongo, entonces medio diéresis. Entonces pasa que, bueno, si no sabes escuchar tu cuerpo, pues ven mirando a kilómetro a cuánto vas, no sea que te dé 7 ataques al corazón. Dicho esto, este es el vídeo del día. Si os ha gustado, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle a like también. Si os ha gustado mucho, suscribirse al canal o compartirlo. Y hombre, ya que estamos, venga, va, compartirlo por Facebook, por Twitter y por estas cosas. Y nos vemos mañana viernes, no, mañana es jueves. Nos vemos pasado mañana viernes, si no tenéis entrada todavía, en Visto lo Visto TV. Si queréis, las últimas entradas están aquí.